En todos los estados de Jalisco se cuenta un sinfín de historias de tesoros encantados y personajes, que según cuentan las personas, te entregan el oro o tesoro a cambio de un favor o hasta la vida de una persona. Pero esta vez quiero enfocarme en una leyenda que se cuenta dentro del pueblo de Ajijic y que está desapareciendo con el paso del tiempo y el aumento de la tecnología y el desarrollo de nuevas cosas de entretenimiento para las personas. Y quienes están olvidando lo bonito que es este pueblo de Ajijic, pues cuenta con muchas tradiciones e historias que solo los abuelos cuentan y algunos padres recuerdan por medio de sus abuelos. Pero esta vez yo se los contaré a ustedes y lo dejo a su criterio. Esto es la leyenda de Santo Rico, el anciano del tesoro. Es algo difícil de saber, pues existen dos historias muy diferentes y que no se sabe con certeza si esto de verdad pasó. Hace muchos años, dentro del pueblo de Ajijic, cuando las personas se dedicaban a lo que era la siembra, la ganadería, la pesca y entre un sinfín de cosas más, y donde las historias de aventuras de muchos pueblerinos abundaban por los lugares, y que eran tan platicadas por las personas que, así como les pasaba al momento, al día siguiente estos se encargaban de divulgarla, pues de aquí sale una historia de un personaje llamado Santo Rico. Santo Rico era una persona que, según cuentan, era el mayordomo de una hacienda en Ajijic. Esta hacienda se desconoce con certeza dónde estaba ubicada, pero este señor vivía dentro de la hacienda, y el cual para sus patrones era muy preciado, pues decían que él llevaba muy bien el control con los trabajadores de la hacienda, por lo que se ganó la confianza de sus patrones muy rápido. Él tenía mucho dinero guardado, pues él no tenía esposa e hijos, menos utilizaba el dinero que se le daba, pues ya que él hacía uso de todo dentro de la hacienda, tanto en comida, alojamiento, y así como sus ropas eran entregadas por sus mismos patrones, por lo que muchos de los trabajadores del lugar le tenían mucha envidia y solo le hablaban por hipocresía o por el simple hecho de trabajar con ellos y por quererse ganar la confianza de Santo Rico, para así darse cuenta dónde era que Santo Rico escondía su dinero y así poder robarlo. Santo Rico era muy astuto, por lo que siempre pensaba un paso delante de los demás. Un día Santo Rico comenzó a sentirse más cansado con el paso de los años, y muchas personas dentro de la hacienda pasaban a visitarlo para intentar sacar información sobre el dinero que él tenía oculto, pero nadie tuvo suerte, por lo que falleció y sus patrones decidieron demoler su pequeño cuarto al fondo de la hacienda. Y todos en la hacienda se pusieron de acuerdo a que ellos mismos fueran quienes demolieran el lugar. Por la mañana, muy temprano, las personas corrieron al lugar donde Santo Rico vivió y comenzaron a revisar todo el lugar, tumbando paredes, levantando el suelo con picos y palas, buscando algún indicio de dónde pudiera estar todo este dinero. Pero nadie tuvo suerte. Esto pasó por un par de años, hasta que finalmente todos se dieron por vencido y nadie supo dónde quedó todo ese dinero. Pasó el tiempo y con esto la llegada de los cristeros al pueblo, y así también la llegada de los federales, quienes se encargaron de saquear muchos lugares de Ajijic, y entre estos esa hacienda. Y por lo que, por miedo de las muertes que estaban ocurriendo dentro del pueblo, la hacienda quedó abandonada y todas las personas que en ella habitaba se fueron del lugar. Al paso de los años había gente que tenía que subir a los cerros, y entre estos destaca uno en específico, que es el cerro que se encuentra por Rancho del Oro, pues ahí había muy buena leña en su tiempo y la utilizaban para llevar a su hogar, ya sea para calentar los alimentos o cocinar, pues para ese tiempo aún existía el gas natural, por lo que muchos tomaban los caminos del Tempisque y buscaban la madera más seca y mejor para poder tener una buena comida. Entre estos caminos, un hombre contó haber visto a lo lejos un hombre con un sombrero recargado sobre el tronco de un mezquite. El mismo contaba con una vestimenta muy humilde y aparentaba ya ser un anciano, por lo que no le dio importancia y continuó. Al estar ya casi cerca de él, el anciano le preguntó: «Eita, muchacho, quiero pedirte un favor». Por lo que él contestó: «Sí, ¿para qué soy bueno?». Y él le contestó: «Voy camino a Micoamil y me cansé y me duele un poco un pie. ¿Podrías ayudarme a llegar a él? Y te daré unos centavos que tengo guardados en él. Además, mira, me estoy viejo
y no peso mucho, pues estoy muy delgado y creo que sí puedes cargarme. Además está aquí cerquitas, yo te digo dónde es. Por lo que él aceptó llevarle al lugar y al montarlo, estaba tan liviano que él aseguró podría llevarlo y regresarlo cargando sin ningún problema. Por lo que comenzaron a caminar y platicar sobre temas de siembra. Conforme avanzaba comenzó a sentir que él pesaba poco a poco más, pero en su mente él creía que se trataba de su cansancio, pero no le dio importancia y continuó. Al momento que le preguntó su nombre al anciano y ya casi estar cerca del lugar, él le contestó con una voz múltiple: me llamo Santo Rico y si me llevas te haré rico, rico, rico. Cuando esta persona escuchó el nombre se acordó de lo que le habían contado sus abuelos de este personaje, que tenía mucho dinero y había fallecido sin decir dónde estaba el dinero. Él sintió un gran escalofrío en la espalda y al girar la vista un poco hacia atrás, la cara del hombre estaba completamente blanca, por lo que se detuvo de inmediato y girándolo muy rápido lo tumbó de la espalda. Y huyó del lugar corriendo muy rápidamente sin fijarse si al anciano le había pasado algo. Y muy asustado platicó a sus padres lo sucedido y quienes le comentaron: no hayas tenido miedo, dejaste ir una gran oportunidad de ser rico, pues esta persona solo se les aparece a quien él cree es una persona de buena fe. Otra historia también es contada de esta persona, que dice que Santo Rico era un tipo de ladrón que habitaba sobre los caminos por donde pasaban carros con cargamentos de comida, joyas y oro, y este se encargaba de asaltarlos y matar a las personas quienes transportaban la mercancía para así poder quedarse con todo y que jamás supieran quién era él. Él conocía muy bien los cerros y sabía dónde ocultar todos estos tesoros, y siempre les colocaba marcas para no olvidar dónde él las dejaba, hasta que un día él enfermó y murió. Pero lo que sí saben es que ese fantasma aparece en los caminos de la misma forma que en la primera historia, no en la noche, que es lo más extraño, sino en el día. Él aparece cerca de los caminos que llevan hacia arriba por el cerro, vistiendo de forma muy humilde y con su sombrero grande, y siempre preguntando si le pueden ayudar a llegar a donde él indique, y a cambio te dará su riqueza. Hay quienes comentan haberle acercado mucho al lugar, pero cada paso que avanza se siente el peso más y más fuerte sobre ti. Y comentan, llegaron a punto de caer desmayados y no soportar el peso, y al despertar no ver a nadie en ese lugar. Esta historia no se sabe con exactitud si es verdad, si de verdad pasó o no, y si aún este personaje es visto por los caminos antiguos del pueblo, y si aún existe ese tesoro que dicen te dará si lo puedes llevar a su destino. Cuéntame en la caja de comentarios si habías escuchado de esta historia, o si a ti te la contaron de diferente forma. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta si fue de tu agrado.